muy buenas tardes. Un gusto saludarles en este día donde se sigue manejando el nombre del posible entrenador de la máquina celeste de la Cruz Azul. Es el momento idóneo para que el señor Ricardo Peláez tome la decisión por él mismo de quién debe de ser el técnico que dirija la máquina. El número uno es Ricardo Antonio "El Turco" Mohamed. Pero hay gente en la dirigencia de Cruz Azul que están poniendo también nombres sobre la mesa. Hay que entender una parte muy importante de esto. Peláez ya se aguantó y se mordió un dedo dejando a Caixinha cuando él llegó como directivo del equipo de la máquina. Él lo soportó, lo toleró en el cargo a pesar de que no era de su agrado. Lo aguantó hasta donde se pudo. Se estiró de más la liga y se terminó rompiendo, como usted ya lo sabe, que ha dejado de ser técnico de la máquina. Pero es el momento para que ahora sí la gente de arriba del Cruz Azul, los que están arriba de Peláez, entiendan y lo dejen trabajar. La decisión la tiene que tomar él. Si él quiere a Mohamed, hay que dejarlo que él agarre la decisión y que de una buena vez por todas se decidan por un hombre que ya ha trabajado con Peláez. Bien o mal, el último gran título de liga que tuvo Peláez como dirigente fue con el América y fue con Mohamed como técnico. Es el momento para que los dejen tomar las decisiones importantes y se llama Mohamed el candidato natural de Ricardo Peláez. Hay que dejarlo decidir. ¿Quieren ser campeones de liga? ¿Quieren recuperar la grandeza perdida? Dejen trabajar a Ricardo Peláez y dejen de soltar nombres a diestra y siniestra. Ya tiene uno y no hay que buscarle más. No tiene trabajo y está deseoso de venir al Cruz Azul. Es el Turco Mohamed. Que pasen ustedes. Buenas tardes.